Hola, ¿qué tal? Qué bueno están los anuncios. Hola, Eric. Hola, Yuki. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, un momentito. Voy a subir un poquito el volumen, que me he dado cuenta que se me escucha un poquito bajo. Vale. Voy a poner el audio del escritorio. Y... Pues, uy, estoy escuchando... ¿Por qué estoy escuchando Discord? No quiero escuchar Discord. Esto... voy a ver, que me he muteado sin querer aquí en Discord. Pero no quiero mutearme en Discord. Lo que quiero es no tener Discord abierto. Discord. Ahora mismo no tengo Discord abierto, creo. No debería tener Discord abierto. Vale, hidratación de parte de Eric. Un segundito. Antes voy a cambiar la pestaña. Hola, ¿qué tal? Ya se me ve. Se me acaba de unir al canal este de directos, pero ya estoy en modo streamer. Ahora sí que no recibo notificaciones. Ahora sí. Esto ha cambiado las cosas. vale. No sabía qué decirte. A ver. Voy a cambiar la pestaña, voy a minimizar esto. Y ya estamos. ¿Qué tal el piso? Ay. Vamos a empezar directillo, el Pokémon Diamante Brillante. Que ayer lo dejamos justo con eso, con el... ¿Cómo es esta cosa? Ah, me saldrá. Con la segunda medalla que la acabamos, aparte de obtener la bici. Que eso fue el final directo, que la prolongué un poquito. Lo fui prolongando hasta aquí. Que ojo. Con la tontería me alargué muchísimo. Estoy toqueando un poco la cámara. Ah, es verdad que antes piso se puso la cámara. Cierto. Un segundito que se... ¿Sabéis lo que se me ha olvidado? Se me ha olvidado ensordecer el... la aplicación. Vale, ahora sí. Ahora no debería escuchar ninguna aplicación. Por aquí que suene. Vale, no debería haber nada. Pero nada, nada que moleste. Vale, voy a ponerme el chat por aquí para leerlo directo. Uf, qué rápido ha empezado. Qué rápido ha empezado. Que ha sido literalmente instantáneo. Ir al baño, recargar la botella de agua y empezar directo. Vale, voy a ponerme. Voy a cambiar el tipo de vista. Que es vista arroba everyone. Vista arroba everyone. A la actualización de WhatsApp. No quiero. Vale, estamos. A ver, ¿por dónde nos vamos a ir? Con la bici. Epa, que se me ha puesto aquí el volumen. Por esto, pues esto es que ya lo escucháis el juego. ¿Lo escucháis bien? ¿Lo escucháis muy alto? Y decídmelo si no. Si lo escucháis muy bajo, decídmelo también. Porque no es cuestión de lo escuchéis tan tan bajo. Así que lo subo un poco malas. Pero bueno. Va con drive del USB y ya. Va. Perfecto. Se escucha un pelín bajo. ¿El cual? ¿El juego o a mí? A ver, lo he escuchado, pero tampoco es cuestión de que el juego opaque todo. Pero vamos. La cosa esa, que se escucha a nivel. Ahí está, nada, nada. ¿Pero el qué? ¿Ahí está el nivel de volumen o qué cosa? Ya me voy. Ah, vale, ok. Yo sí que es cierto que lo escucho un poquito bajo para mí, pero porque yo no quiero rayarme tanto con el juego. O quedarme medio sordo. Con el propio juego. Vale, Eric. Es verdad que dejamos a Eric luchando de primeras. A ver qué tal se las apaña. Tiene que subir amistad mucho, Eric. Son 220 de amistad para que evolucione, si no me equivoco. Y cada nivel que sube y no lo matan, sube 5 la amistad. Así que eso está muy fuerte. Vale. No tengo potis. No tengo potis. No, no tengo ni tipo de potis. Pues como no quiero que muera Eric, vamos a cambiarle por Pingu. Y que vaya a luchar. ¡Ostras! No he curado a nadie. Ese es un problema, ¿eh? El no curar a nadie es un problema. Tormenta. Hombre, tormenta, ¿qué tal? No me cargo cuando la resolución está al 1080. Estoy viendo el directo en modo solo audio. Ok, no te preocupes, tormenta. No te preocupes, hombre. Igualmente. ¿Qué tal todo? En esta serie, por cierto, tormenta. A ver en qué puesto te ubicas, porque claro. Antiguamente éramos muy poquitos, pero cuando empecé Pokémon Esmeralda y por eso pudiste elegir Absol. Porque estuviste en la tabla súper alto. Pero ahora mismo ya hay tanta gente por aquí. Se ha modificado tanto la tabla y todo que ha sido de locos lo de la tabla. Se han movido tan rápido los puestos, se han movido todo tanto que nada, así que eso. ¿El qué? El juego se escucha muy bien. Ah, perfecto. Pero, perfecto. Ojo, macho, me estoy quedando sin garganta. Mira que yo estaba hablando hace un momento por Discord y no he tenido, voy a poner esto por aquí, ningún tipo de problema, para hablar. Es literalmente empezar directo y decir, perfecto, me quedo sin garganta. Qué bien, qué divertido. Pero bueno, a ver, Adri sube de nivel, Sinclair sube de nivel, bla, bla. Todos suben de nivel, venga. Una cosa que me gustaría que me implementaran, por cierto, en este juego, como una actualización a futuro, es que desactivaran el modo amigo este que se te hacen amigos los Pokémon, porque lo deja demasiado fácil si tienen buena amistad contigo. Y el repartir experiencia, no me gusta nada eso. Está demasiado fuerte, en mi opinión, ¿eh? Es mi opinión de persona que juega a Pokémon. Porque ya lo haces como fácil, fácil, fácil. Eso sí, también he visto que... Hay como una revancha que la haremos. Haremos la revancha contra los líderes de gimnasio y la revancha contra. Contra el alto mando. Que es con stabs perfectos. Y eso sí que es un problema.
Debería de ser un objeto como el original. Sí, correcto. Debería ser un objeto. Como mucho. Como mucho. Ok. Quiero activarse solamente a este. Y ya está. Como un método de farm alternativo. Ok, pero que no sea obligatorio. Pero bueno. Si te lo quieren imponer así. Yo no. A ver, no puedes evitarlo, es grande. Pues te lo imponen, pues te lo imponen. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. No se lo puede hacer nada. Qué bonito. Luego por la noche hay Pokémon. Uy, hay Pokémon. Hay Pokémon ahora. Por la noche hay Minecraft. No hay Pokémon. Así que eso. A tope. Un momentito. Que voy a minimizar esto, voy a minimizar esto. Y ya está. La primera parte, ¿podemos recuperar? Que sí, señora. Hasta luego. Me gusta que la animación como que tarda un poco en quitarse, no es salir. Porque tú te metes ahí, hace la animación, te cura, bla, bla. Y en cuanto te sales, ya se ha levantado de la, del centro Pokémon, no de la Pokédex. ¿Por qué? ¿Por qué tanto me sale Pokémon hoy? No sé qué me pasa por la lengua. Se me traba la lengua mucho. Pero eso, se mete en el centro Pokémon y la animación entre que sube y baja es los frames suficientes para que acabe todo el... Para que acabe todo el proceso, es grande. Te curas, se agacha y tú ya te estás saliendo cuando está a punto de levantarse. Eso mola, esas imágenes que están así como lentas, pero tú los vienes de rápido para irte. Porque antiguamente no daba tiempo para nada. Me descargué en Minecraft 1.16.5. Chévere, pues mira, vas a poder jugar esta noche si quieres. Pero es el no premium. Sirve, da igual. Sirve, sirve. Tú no te preocupes. También os digo, a futuro haré lo del survival. Más que minijuegos para todas las versiones. Intentaré buscar un server que sea de la 1.8 a la 1.17. O 1.18 o a la que haya en ese momento. Pero sí, voy a buscarlo así. Pero por eso no te preocupes, es tanto para premium como para no premium universo. Tormenta. Bueno, mientras Eric vaya subiendo nivel, si se enfrenta a Pokémon, me viene genial. Joder, venga ya. Bueno, menos mal que Eric, al ser un Togepi, está fuerte. Y la piedra alba la obtendremos en la... En donde obtenemos a Lucario. Ergo, Eric se va a volver aún más fuerte todavía. Me gusta mucho tu humor, Kilo. ¿Qué humor? Aún no he sonido alba. Pero aún así, gracias, Eric. Dale, pero bueno. Ay, estoy un poquito también congestionado. Me quería echar antes un poquito de... ¿Cómo se llama? Esto que es como agua de mar para descongestionar nariz. Pero nada, no me ha dado tiempo. Me lo echaré para el próximo directo para tener un poco más descongestionada nariz y que no se me escuche tan nasal. Porque te lo juro que es horrible cuando hablo con la nariz. Es muy, muy horrible. ¿Qué es lo que me refiero cuando hablo con la nariz? Que, no, que me cuesta el hablar. Porque tengo, al tener las fosas nasales tapadas, te cuesta mucho el expresarte, el poner voces. Porque tienes que respirar por algún lado. Y estoy respirando aire por la boca en vez de por la nariz. También otra cosa que es lo que pasa que cuando hablas con la boca y respiras con la boca, que hay a veces que te puedes trabar muy fácilmente al no poder respirar bien. Resistes, ¿verdad, Eric? Bueno, te da ático, lo resiste perfectamente. Te baja la defensa. Ningún problema, aparte. A no ser que tenga pisotón o algo así, no entiendo qué hace bajándote la defensa un bonita. No lo entiendo. Un poder pasado más y Eric se lo carga. No tiene ningún sentido. Pero bueno, soy un streamer que veo mucho más que otros. Sí, ¿en serio? No, pero también estabas ahí conmigo, hombre. Si no me equivoco, estás ahí muy, al full conmigo tú. Un momentito. Que actualice esto, que lo tengo fatal. Vale, ahí estamos. De hecho, ahora mismo Eric, Oswald no está. Creo que hoy no va a estar en todo el día, pero no sé. Porque es que escribió, voy a estar en el de la tarde y en el de la noche. Pero creo que quiso escribir, hoy no voy a estar ni en el de la tarde ni en el de la noche. Así que mira, Eric, hoy aprovecha que creo que no está Oswald a ganar puntos. Vale. Vale, vale, a tope. Así que eso. Un momentito. No, ya está, perdón. A ver. No, Eric ya no. Eric ya no. Vamos a sacar a Oswald, no. A Adri, supongo. No sé. Eric ha estado ya bien, pero no quiero que muera. No todavía. De hecho, debería irme a curar un poco porque no tiene nada de vida Eric. Ni pepes de poder pasado. Que aparte, su ataque actualmente es más poderoso. Joder. Claro, es tipo pájaro. Y aparte, está bien de ataque. Y yo no tengo nada de defensa. Tengo defensa especial, pero no defensa, si no me equivoco. Uf, hombre Xerox, ¿qué tal? Buenas. Sí, pero mi PS es el cuarto que más veo.
Tú eres el que más veo, ¿en serio? ¿En serio eres el que más me ves? Curioso. No sé, eso es que se me hace curioso y peculiar, pero bueno, no sé, mola. Al principio sí que veías mucho más a Mango. Claro, Mango dejó de hacer directos porque tuvo que dejar de hacer directos, así que eso. Starly, placaje, bla. No me importa. De hecho, te estoy echando una Starvia. ¿Que tiene stats más bajo de ataque que tú? Sí. ¿Pero que te va a reventar? Sí. Ataque rápido, ningún problema. También podría intentar resistir hasta llegar al siguiente poblado. El problema es que está más o menos lejos. Eso sí que tengo que medirlo más. Y no meterme tan saco. Alex a nivel 22. Vale. Oye, Alex soy yo, está súper busteado. La ciencia bonita quiere cambiar de Pokémon. Quiero seguirse con él. Bonito. No me debería de surgir ningún problema. Ataque ya la otra vez y fuera. Otra cosa. Cuando tengamos a Garchomp, sea quien sea que le toque, que va a tocar, porque va a salir Garchomp, pero va a tocar mucho, mucho más adelante. También os lo digo. Para que le toque a Garchomp. Porque también va a ser aleatorio. Vamos a meter también un poco en el subsuelo hoy. Porque me gustó mucho el anterior día. Las cosas que salen en el subsuelo y no sé, me mola. Pero bueno. Espero que vuelva a Mango. A ver, volverá, volverá. Y vuelvas las dos con V. esos dos que se quitó. Un momentito. Estoy contando una cosa, Alex. Juro sube a nivel 24, Oswald sube a nivel 18. Ojo. Oswald también va por amistad, si no me equivoco. Pero claro, tenemos que tener uno detrás. O a Oswald o a Eric. Eric me merece más la pena a corto plazo, pero Oswald a largo. Vale, un momentito. Vamos a cambiar a Horvan de, o sea, Horvan a Alex de primero del equipo. Y vamos a intentar llegar al final sin vender. Mucha gente. Mucha gente. Ah, esto va a estar duro. En fin, da igual. Esto. Ahora voy a mirar si la cámara se ha modificado o algo, porque a veces se le va, ¿eh? Ahí estamos. A veces se le va cuando escribo por aquí, por el chat. Ah, pues no, no se le ha ido. Curioso. Curioso que no se le haya ido porque a veces se le va mucho la cámara y dice: ah, te cambio la pantalla. Ah, te cambio la escena. Ah, te cambio y te pongo aquí. Escribe algo aquí. Eso lo hace. Amigo, ¿me quieres dejar de modificar las cosas, por favor? ¿Por qué pasa eso? No lo sé. Pero bueno, da igual. Vale, Adri está fuera. ¿Cambiar de combate? Sí. Está bebida. Alex va a ser de los más fuertes del equipo, eso sí. Alex y Pingu van a ser los más fuertes. Aunque Pingu lo utilizamos más para la liga, más que para el early game. Pero Yuki, si fuiste el primer comentario, porque hola. ¿Te fuiste un momento o qué? Hola, Jan. O Juan. O Jin, como te digo siempre. Jin tiene un montón de nombres. Yo le llamo siempre Jin, pero luego se llama Juan. A veces le digo Jan. Ya lo siento, Jin. Ya lo siento, ya lo siento. Pero bueno. Es que me fui a merendar. Ah, chévere. Pues a mí me ha dicho y te podía decir buen provecho, hombre. Pero bueno, mira, ¿ves? Ahora Eric le escribe Juan. Es que eso, es claro, eso va alternándose. Eso va alternándose. Vale, me gustaría capturar un Ponita. Que J fuera un Ponita, malas. Sí, sí, me interesa muchísimo que fuera un Ponita, J. Lo siento, Eric. No he dicho lo siento, Eric. En ningún momento. Eric. Lo soy, por favor. Nahu. 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 Lo dicen. Nahu. Otra vez. ¿Cómo? Literalmente. El 4. No entiendo, no entiendo. Juan. Jin. Sí. Yo te digo o Jin o Jan. No sé por qué. A veces te digo Jin, a veces te digo Jan. Juan no. Porque a mí no se me pega el nombre de Juan. Pero el de. Quiero enfrentarme a todos los de la ruta. Pero lo de Jin y Jan sí que te lo digo mucho a veces. Ya sea uno u otro. Pero bueno. Vale, un momento, voy a dejar, gente, voy a dejarme la tabla por aquí fuera para tener actualizada en el momento. Vale, la saco aquí de la escena. Google. Voy a dejármela por aquí para tener el, para tener en el juego. Y ya está. Me confundo, es que tengo dos teclados aquí ahora mismo y me estoy rayando mucho. Vale. Vale, ahora viene, es Alex, Horvan, Oswald, Eric, Adri,
JC. Vale, ahora viene J. J7-Z dice: me llamo Nau, Nahu, lo dice mi. Encima lo dice re mal. N4U, en vez de decir con la, lo dice con el 4. Jimmy Juan. Y en alguna época me llamaron Esteban, no sé, PQXD. Esteban. Así porque sí, en plan de: hola, Esteban. Pero que tiene razón. Ah, no sé. Te va a llamar Esteban. Yo te digo Jim porque es que ahí es como una. Es como si fuera el 7, pues, o como una A o como una I. Y por eso digo Jim. O a veces. Uy, que me mojo. Que la lío. Soy gilipollas. Oh, justamente, además. A veces, por eso te digo Dean o a veces Jan, depende. Me acabo de empapar el ojo. Como un retrasado mental, que soy. Ah, por Dios, ya basta. Un momento, ¿tengo las cosas abiertas? Vale, sí, digo, es que. Digo, no sé si tenía abierto el otro programa, el que pone el Pikachu y el Eevee. Aquí en pantalla. Por eso me quería fijar, digo, un momento. No vaya a ser que canjeéis al Eevee o el Pikachu y no lo pueda poner. Para nada. Ay, menso el kilo. No, no, no. Ni menso ni leches. Es que. Se, o sea, he hecho para abajo, he hecho para arriba. Y al caer agua, o sea, al caer oxígeno, sale propulsada el agua, que es lo que tiene. Y por eso ha rebotado. Vale, sí, funciona el Eevee correctamente. De hecho, lo moví ahí para, en este layout, para que no estorbara con Adri. O sea, que se viera Adri perfectamente. Y que no estorbara con nada del layout en general. Tanto a Alex, o sea, tanto el Eevee como el Pikachu. Están uno, cada uno en cada lado, pero. Esta vez de la pantalla, en vez del directo. Y así no molestan visualmente a nada. Eso sí que me quiero fijar en esas cosas. Aparte de que voy a meter más cosas. Por ejemplo, el del bonk. Ay, perdón. Voy a meter un perro, el cual haga bonk a la descripción de la cámara, donde esté la escena. Ese bonk. Ese bonk. Ese bonk. Pero bueno. A ver, un momento que actualiza a tiempo real la tabla. Por si acaso ha habido algún movimiento de última hora. Vale. Aquí está Hiper. Vale. Vale, de momento no hay movimientos, así que mejor. J, Mina y Piso. Ese es el orden de los tres siguientes Pokémon que capture. Chispa, Mordisco, Impact, Trueno. Mordisco. El tipo eléctrico no te afecta la electricidad. No es para nada efectivo, así que. Mordisco. Otra cosa. El líder de gimnasio que nos toca ahora. No es el, está en primer pueblo. No está en el siguiente pueblo. Está en el siguiente del siguiente pueblo. Está en el tercer pueblo. Que además es tipo lucha. ¿Qué es lo que implica? Que nuestro Luxio se lo va a hacer facilito. Lucha a cero. ¿Tiene ahí, si no me equivoco, un Lucario? Sí, tiene un Lucario tipo a cero. Bueno, ahora podemos acceder, si no, un poco a la gruta del subterráneo. Con la mina de este explorador. Que es que, lo siento, me gustó mucho. El sistema de minería y todo esto de este juego me encantó. Vale. A ver si Eric evoluciona a un Togetic cuanto antes. Porque un Togetic tipo hada, viento férrico, está fuerte, pero muy fuerte. Bueno, bueno. Ah, otra cosa, gente. Como le dije ayer a Oswald, que creo que hoy no va a estar, avisadme cuando lleve en este directo, no en otros, en este directo media horita para regalar cofres, como siempre. A ver, un momento. Lo digo porque yo no veo ningún tipo, no tengo ningún tipo de indicador visual en pantalla, ni de cuánta gente somos, que tampoco me interesa, eso sí que no me interesa saberlo para nada, y ni cuánto tiempo llevamos. Vale, Ponita. J va a ser un Ponita. A J le toca Ponita. JC, Ponita. A ver. Intimidación de Alex. Vale, me gustaría saber qué habilidad tiene ese Ponita también. Hembra no me interesa. Necesito un Ponita macho. Ah, a ver, a ver, a ver. Déjame pensar. Ponita. Es que estoy pensando un poco también el equipo que podría formarme. O los equipos. Porque no es cuestión de solo tener uno. Estamos en un juego de. A ver, generaciones avanzadas en las cuales hay que tener multi equipos. Si te quedas estanco con uno. Estás jodido, amigo. Estás muy jodido. ¿Por qué estás muy jodido? Porque literalmente no todos los gimnasios sirven todo lo mismo. No todos los entrenadores juegan lo mismo. Es mejor ir cambiando de baza. Pero bueno. Fuck, ¿qué pasó? Piso. Casi me hago una full squad en Apex. No sé qué es eso. No tengo ni idea de Apex. Pero ni idea. Chispa. ¿Qué es eso de una full squad? Es que no lo había leído antes, perdón. Estaba aquí cambiando las escenas. ¿Qué es eso de una full squad? Vale. Necesitamos un Bonita. ¿Por qué el bonk? ¿Por qué? Ese bonk ha sido muy gratuito. Te voy a decir. A ver, un momento, voy a cambiar la escena. Menos mal que no está Adri. Menos mal que no está Adri. Intimidación. Una squad entera, un equipo de tres. Ah, pero que el Apex va por equipos.
Que no sé, yo no juego shooters, por eso lo digo. No tengo ni idea de shooters. Pero tampoco me interesan los shooters. O sea, yo no es un juego que diga, buah, voy a jugar un shooter, no. ¿Se me puede hacer curioso de ver? Sí, una u otra vez. Pero de jugar, ya no. Jugar ya es otra cosa. Bueno, ataque de ponita salvaje. Vale, ponita macho. Esto sí me podría interesar. Te mato, espero no matarte y dejarte comida rojo con mordisco. Y ya teníamos a Jota. Voy a subir un poquito. Vale, digo, me lo he cargado. Ya que rápido. Entonces voy a subir un poquito el volumen al juego, que veo que se escucha muy bajo. Le salen los ojos, ¿por qué? ¿Por qué, Yuki? ¿Por qué te salen los ojos? A ver un momento, voy a bajar un poquito más al juego. Ahí. Ay. Ah, el obvio de Eric, sí. Sí, un poquito. Vale. Pues aquí se viene Jota. No para el equipo actualmente, pero sí para futuro. Digamos que nos va a venir muy bien un... tener un tipo de fuego en el equipo en general. Vale. ¿Tú cómo te vas a llamar? El JCXD, amigo. Vale. Digamos que le gusta que esté bien escrito las cosas. A Yuki, ya está. momento de teclado. El JC. ¿Esto de mayúsculas o todo? O va cambiando, un momento. Creo que son minúsculas. El JCXD. No, o eso todo en minúsculas, sí. Un momento, voy a mirar su perfil, que no me acuerdo cómo era el nick de J. Creo que era así, el JCXD, si no me equivoco. No me acuerdo. De momento se lo voy a dejar así. Y si no, ya se cambiará. De momento al... bueno, al equipo, ¿qué podríamos sustituirlo del equipo? No, es que Swan no hace falta y Eric no se hace falta. Adri no se hace falta. A ver, podemos levelarlo y está a punto de evolucionar. De momento le voy a mirar las cajas. Aparte, evoluciona a nivel 34. No, evoluciona a nivel 40. ¿Y qué más hay por aquí? Eso sí me interesa ver. Tanque no. Esto ya es otra cosa. Voy al baño, ahora vengo. Ok. Ok, gente. Sí, le gusta que esté bien escrito nada más. No, pero me refiero a que esté con mayúsculas. Porque la tabla de puntos te lo pone todo en minúsculas. No te lo pone mayúsculas, minúsculas. Que por cierto, he cambiado la exclamación tabla por otro tipo de tabla. La tabla que yo veo con los 460 resultados. En vez de los 100 que vosotros veis. ¿Qué es lo que implica? Que ahora con el comando exclamación tabla podéis ver de verdad, ver todo. Todo, en qué posición está X persona, en qué posición está Y persona, en qué posición estás tú. ¿Quién es el último de la tabla? Lo podéis ver todo en todo momento. Tal y como lo veo yo. Es que esa es la tabla que yo estoy viendo ahora mismo. Yo no veo la tabla que vosotros veis de 100 personas. Yo veo la tabla de 440 y pico personas. Me hago onda vital, pero eso a qué viene. Eso a qué viene. Ah, estoy súper nasal. No sé qué me pasa. Disculpadme. En plan de Jin, no sé qué comentar. Onda vital, yo. Está bien. Ay, perdón. Adri evoluciona. Vale, otra cosa. No tenemos que dejar evolucionar mucho a Adri porque quiero que sea un Gallade. Aunque también podríamos tener un Gardevoir. Es que otro Gardevoir dos veces seguidas. No sé qué decirte. Tener dos Gardevoir seguidos en dos series. No sé. No sé qué hacer. Pero bueno. Todo como todo es verlo. Vale. Que sí, que estás evolucionando. Ahí está el layout actualizado. Con esto. Eso, me comí una pizza deliciosa. Chévere. Adri, ahora es Kirlia. Que sí. Ahora Adi es el trapecio. Como dice él. Literalmente. Voy a decir en un momento. En fin. Ah, dicho. Anticámara en el bolsillo, perfecto. Por cierto, un momento, si se ve muy oscuro, decídmelo porque. O sea, la cámara, porque o enciendo la luz de fondo. O directamente subo un poco la persiana, que la tengo bajada para que no dé tanta luz. Que antes tenía una cantidad de luz aquí increíblemente. Increíblemente extensa, porque es grande. No se me veía, literalmente. Entonces, voy a subir un poquito la persiana. Que se me vea un poquito más. ¡Hola! Pero bueno. Carica pizza. Punto.
A ver, a mí me gusta la pizza, pero solo los viernes. Yo lo único que digo es que como pizza. Si no, es abusar un poco de la pizza. Es mejor con calma, de relax y poco más. ¿Lucha o mordisco? Otra cosa. Quiero buscar una playlist de música para que no tenga copyright. O si tiene copy, que se escuche por debajo. Véase música de Nintendo o otras compañías. ¿Por qué? Porque a lo mejor el copy me va a matar un poco. Y no quiero que pase eso. No quiero que literalmente maten mi canal por poner música en copyright. Para nada. Vale, de esta ruta debería salir rapidito porque... Es que he visto un objeto ahí y digo, me ha llamado la atención. ¿Qué es este objeto bonito que tengo por aquí? Escapaste sin problemas. Ok. Vámonos de aquí. Vamos a subir rápido de esta ruta. Aquí tienes un bicho y una persona. Hala. Ahí la tienes para usted. Yep. Vaya, qué cosas. Un momento. Creo que esto de aquí es un bot. Y esto de aquí creo que es otro bot. Creo que tengo dos bots ahí en el chat. Un momento, voy a borrarlo. Voy a eliminarlo si es así. Efectivamente, vale. Un momento. Disculpame un momento que voy a banear a un bot. Barra ban. No quiero bots. Y espérate, que vea que creo que esto es otro bot. Vale. Y usted, que creo que es otro botito. No quiero bots por aquí. Un bot menos. ¿Y esto qué es? Are this one type of bot? Are one type. Es un tipo de bot, perfecto. Venga, dos bots menos. Dos menos para la lista. Solo me quedan 3000. Venga, otro tipo de bot. Barra van. Uy. Barra van. ¿Y por qué motivo? Porque es un bot. Y ya está. Y ya no hay bots. Hasta luego. Esto es lo que toca cuando ahora mismo tú eres tu moderador. Porque otros moderadores están haciendo otras cosas y no pasa. O sea, yo los tengo que... Ahora mismo estoy moderando y haciendo streaming a la vez. Por eso tengo aquí la lista de bots. O sea, si viera mi segunda pantalla es OBS, lista de bots, la tabla de puntos del canal y en una micro pestaña el chat. Eso es mi segunda pantalla. Y mi segunda pantalla es como una cosa así. Es chiquitita. Pero eso, todo eso es lo que tengo en la segunda pantalla metido. Pero sí, dos bots seguidos además. Ha sido récord. Bueno, recuerde, mientras no haya ataques masivos de bots, como pasó con el host este pedorro con la serie de Hollow Knight, por mí perfecto. Dos ahora que se han metido, perfecto, había otros dos, me puedo controlar. Equilo, no sé si te preguntas. Si te pregunté esto. ¿Cuál es tu comida favorita? Que no dice de puta. Eso no es una puta, eso es lo que anuncio. Mi comida favorita es el gazpacho. Y una comida que no me gusta, la paella. Y únicamente una. La que me gusta. Una de las que me gustan. Bueno, en general lo que a mí no me gusta es la comida marítima. A mí el marisco, el pescado. No me gusta. Yo no soy de marisco ni de pescado. Y por eso a lo mejor la paella no me gusta. No me gusta para nada la paella, pero el gazpacho sí. El gazpacho es mi comida favorita. Es como una especie de... No se le puede llamar sopa ni cosas así. Es como... No sé, una cosa refrescante. A mí me encanta el gazpacho. Es lo que se puede denominar como mi comida favorita. Vale, vamos a sacar a Pingu, que el pobre Alex ya está a punto de morirse. Ha hecho más que suficiente además con un Onix. Que se mande, no mames. Estás contra un Onix, amigo. Pingu. Onix. Vale. Es que aparte, contra Onix tenemos tanto el garra metal como el rayo burbuja. Se mande. Puedes estar más fuerte, amigo. Otra cosa que también podríamos usar, ojo, es encanto. Con encanto le bajan, bueno, o le bajas en general a cualquier Pokémon a mitad de la velocidad. Bonk. No. El bonk es un comando. Por cierto, Rodri, ya sabéis, porque creo que Oswald no iba a estar. Así que cuando en los streamings de Pokémon Diamante Brillante lleve media hora de directo, avisadme, que ahí empiezo ya a hacer tandas de cofres. ¿Y qué tanto, Rodri? Hasta ya. ¿Qué tanto? ¿Qué tal andamos? Ponite salvaje, te corta el paso. Ay. ¿Me puedo poner música de fondo? Ya llevas 30 minutos. ¿Ya? Ya llevo 30 minutos. Joder, qué rápido. Literalmente digo, bueno, cuando llevamos 30 minutos, avisadme. Llevas 30 minutos y yo. Ah.
momento, que tengo dos teclados aquí. Me estoy rayando mucho. Me rayo al tener dos teclados aquí en pantalla. Pero es lo que hay. Copiar URL. Pues mira, primera tandita de cofres la voy a enviar ya. Vine exacto. Pues sí, literalmente viniste exacto. Literal. Pero bueno. Ay, que me ajuste bien. Aparte, ya hemos nombrado a J. El siguiente es Mine. Mine Matador. Es el siguiente en recibir el nombre del canal. ¿Y quién más queda? ¿Quién queda por aquí? Alex, por favor, huye. De hecho, ¿por qué no he cambiado a Alex? Alex está a punto de morirse ya. Hombre, Skyman, ¿qué tal? Que además, Skyman me acuerdo que hace muchísimo dijo... ¿Qué dijo? Dijo lo de que era seguidor de otro... Bueno, que, no que era seguidor, que era que estaba en otro canal de Discord y que luego se va a suscribir. No me acuerdo. Fue hace ya como hace 2 meses o por ahí, según lo comentó. Pero hace tiempo que no te veía por aquí, Skyman. ¿Qué tal todo? Vaya, qué cosas aquellas. Otro puto Pokémon de mierda. Digo, Pafeta. Vale. Uy, que se me chocan aquí las cosas, perdón. Que tengo un montón de vasos y cosas por aquí, por eso suena así. Siempre cuando juegas Pokémon Diamante está a 1080 y me va lento. ¿En serio no deja bajar la resolución? Pero los de Pokémon Unite sí que te deja, Rodri. O por ejemplo, esta noche que voy a subir Minecraft con seguidores. ¿Los de Minecraft y Pokémon Unite sí que te dejan o no? ¿O es solamente aquí los de Pokémon Diamante Brillante? Pregunto por si acaso, o sea, no vaya a ser que digo, es solo de este juego, o es que también pasa en otros juegos. Con Toneo, no, amigo. Conservar. Y cuando juegas Pokémon Unite, sí me deja, ¿ah? En todos menos en este. Curioso. Este dice, calidad exacta, no quiero menos de 1080. No tiene ningún sentido porque no tiene nada en especial este director. O sea, literalmente, está al lo mismo que los otros. Es que exactamente lo mismo. Es pinchar un botón e iniciar directo. No sé por qué. Te podría matar para levelar un poquito. Pero bueno. Eso sí que se me hace curioso. Que por cierto, Rodri, tú tenías Minecraft, ¿no? Porque esta noche va a haber directo de eso. Esta noche va a haber directo y a tope. Vale. Escrito. Ah, ¿dónde está esto? Me falta algo. Es que no sé lo que es. Sé que hay algo que se me olvida. No sé. En fin, da igual. Ay, vamos a continuar. Bueno. ¿Quieres imitar un Pokémon? No. Tengo el de Berrock. Pero mira a Tormenta. Tormenta lo que ha hecho es instalarse el Minecraft no premium. En PC. Y aparte, Oswald sí que tenía para... Porque Oswald lo jugaba en móvil. No sé cómo lo hacía, pero lo jugaba en móvil. En serio, no tengo ni idea. Eso sí que está bien, lo de poder jugar en el móvil también. O sea, que seas de móvil o seas de PC, que se pueda jugar la versión de Java. No sé cómo lo hace. Es que no tengo ni idea, no tengo absolutamente idea. Voy preparando ya otra tanda para dentro de 15-20 minutos. Porque no quiero tener problemas luego con tantas de cofre. Invalidar cofre, sí. Y nueva tanda de cofres de 20, por favor. Creando cupón. Vale. Ahí se está creando. Vale, creado. Ya está, a tope. Vale, ¿por qué lo creo? Porque así directamente simplemente tengo que hacer control C, control V. Enviar código y fuera. Que instale en el que dijo Oswald, pero me va a un FP. What? Pero una cosa, ¿no tienes ordenador, Rodri? Lo digo porque en el ordenador, obviamente, puedes jugar Minecraft Java. O sea, premium o no premium, eso es indiferente. Aparte, creo que... Jin, tú tenías Minecraft, ¿no? Entiendo. Premium o no, premium o no, eso sí que tengo problemas. Uy, pero problemas. Sí que tengo preguntas, Rodri. O sea, coño, con Rodri. Jin, no Rodri. ¿Tú tenías Minecraft premium o no premium, Rodri? ¡Coño, otra vez! Jin, perdón, Estoy sin normal. ¡Ah, amiga! Ahora quiero que vuelvas con tu Pokédex. ¿Qué voy yo? Pues... No sabría qué decirte, genial o fatal. Yo voy genial, he capturado 7 Pokémon, eso es todo. Pero no sé mi tema. Que sí, venga, mano derecha. Busca pelea, ojo. Bonk, vaya. Vale, localizado.
tienes el Pokerreloj. Entonces... Vale. Has obtenido la aplicación de Zaori. O sea, para encontrar objetos ocultos. ¡Ojo! El Zaori de menudo te permite... Bueno, sí, el objeto es oculto, ya está. Es un Zaori, no me jodas. Sí, pero ¿tenías Minecraft Premium o no Premium? Jan, ¿cuál de los dos tenías? Y sí, es increíble. Le digo Jan, Jin, yo. A este paso le voy a decir todos los nombres. Es un laptop, pero no me deja instalar el Minecraft. Curioso. Pero curioso cuanto menos. No sé. A ver, luego le doy hiperactividad al chico y se ha puesto a andar de un lado a otro. O soy yo, el de las gafas. Eso fue porque te cofuiste con tres. No entiendo qué has escrito ahí. Bajo Rodrick, no crea entiendo. Que es tiempo de que vayas a un centro a curar a tus Pokémon. Pues ya estoy ahí. Literalmente, lo acabo de cumplir la carta, Rodri. Lo acabo de cumplir justo. Pero sí que se me hace curioso, lo de que no te deje instalar un portátil o como dices tu laptop, el Minecraft. Se me hace muy, muy curioso. No. Le achaste justo cuando estaba en un centro de Pokémon. Además, exactamente. Vamos a usar esto, el kit de explorador, a ver. Sí, por favor. No, comunicación local. No. Por favor. Juego. Para empezar, para que sea más rápido, vamos a asignarlo a este botón. Vale. Y la bici vamos a asignarlo a este botón de aquí. Estoy jugando con, obviamente, en la Switch. Así que vamos con esto. El no premium, pero dentro de poco me compré el pre... dentro de poco te vas... Mierda. Dentro de poco te compras Minecraft. Chévere. Esas cartas, ojo, esas cartas las podéis canjear y canjearlas por... Quiero guardar... Un momento, no sé qué le he dado, no sé si le he dado... ¿Puedo dejar de hacer el móvil, grutas en solitario, por favor. No quiero online, no quiero en local, no quiero nada. Que luego hay un montón de... ¡Ostras! Ey, ¿qué tal? Hola, soy Fabia... Secret-Rodrick quiere que intentes imitar la voz del Pokémon rival. Ah, pero no me estoy enfrentando a ningún rival ahora mismo. Cuando me enfrente a uno, obviamente intentaré imitar. Esa carta sí que, sí que cuenta, pero para el primer Pokémon que me enfrente. Me haces obligar. O sea, me haces obligar. Me vas a obligar en serio, Rodri, a imitar la voz de un Pokémon. Mierda. Con la nariz así. ¡Hostia! ¿Y cómo grito este sonido? O sea, te confundiste y dijiste 3.000 nombres, pobre Jan. Sí, a ver. La verdad es que sí, he dicho 3.000 nombres. ¿Cómo imito este grito yo? ¿Cómo sería el grito este? Que me entra la risa. Sería como algo de... No entiendo, o sea... No entiendo cómo... No entiendo. No sé qué voz ponerle a este bicho. Pero sea así, sería como algo de... Es como un grito muy raro y muy agudo. No me jodas. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de imitación! Lo sé. Lo sé. Y vergonzosa, cuanto menos. Soy el primero que la estoy sufriendo. Soy el primero de todos, Secret-Rodrick te reta a jugar la próxima batalla con los ojos cerrados. Pues mira, esta misma con los ojos cerrados. Hasta que me lo cargue, total. Hasta que escucha aquí, que se ha debilitado. ¿Cómo hay? ¿Qué puta mierda de grito es ese? ¿Qué mierda de grito es ese? Es que... ¿Qué mierda de grito es ese? O sea, mira que hay gritos en Pokémon y tengo que imitar el peor de todos. Bueno, que no me quiero enfrentar a Pokémon. Es que yo quiero irme de minería. No, mi carta no sirvió. A ver, sirvió, pero para la batalla. El delay puede ser. Un Diglett. A ver qué hay aquí. La minería, ojo, en este juego a lo mejor estoy un poco viciado a la minería de este Yoko. Solamente un poquito, Dos objetos en el muro. Una parte de mierda de estas. Nada, pero esto es basura, esto no sirve para nada. Bueno, ahora seguiré capturando Pokémon. Secret-Rodrick te reta a buscar una batalla ahora mismo. ¿En serio, Rodri? Quería irme de minería, pero déjame irme de minería, Rodri, por favor, amigo. Bueno, aquí tengo una... pequeña, gracias a Dios, aquí al lado. ¿Qué hay por aquí? A ver, cueva espaciosa. A ver, Psyduck. Me acaba de dejar sordo.
Lo estoy escuchando con los cascos, el Jigglypuff, quitados. O sea, tú imagínate lo sordo que me deja. Eric 646464 te prohíbe usar cuerda huida durante 5 minutos. ¿Cuerda huida? Pero la cuerda huida es para cuevas, cosas así. La cuerda huida es para cuevas. Yo no estoy en una cueva, como tal, estoy en un subterráneo. No para cueva. ¡Squero! ¡Squero, squero! Perdón, perdón, es como el Pingu. Me hace gracia el puto Squirtle. O sea, el Pingu, para quien no lo entienda, es un meme del canal. Que por eso el emote del Pingu, o sea, que es... Un momento, lo voy a poner por aquí. Que es literalmente este el emote del Pingu. Este es el emote del Pingu. Uy, me he confundido el teclado. Este es el emote del Pingu, para quien no lo entienda. Que lo voy a mover posiblemente, o lo o si alguien me lo rediseña o cosas así, lo pondré. Y de hecho, lo voy a poner para tier 1, no para tier 2. Adiós, Piplu. ¿Me puedes dar, ¿me puedes dar de vuelta? No. Tú lo has canjeado porque has querido. Eso no es que no haya sido útil. Una cosa es que no se puede usar en el momento, otra cosa es que lo hayas canjeado porque sí. Eso es distinto. Eric. Entonces, si no tiene, si no se puede, pues las Pokéball y cosas así la devuelvo, pero esa no. Porque eso sí que se puede usar. J7an-Z cree que estás más guapa. Joder. Roba con los cascos al revés. Cascos al revés, venga. Bueno, es el de Pingüino y Magar, correcto. Correcto, es eso. Ay, qué incomodez. Un momento, voy a ensancharme lo de los cascos porque si no se me hace incomodísimo. Bueno, no sabía. Te pone la carta lo que hace en todo momento. Para que le pilles. Ahí me uno con los cascos al revés. ¿Cómo que te unes con los cascos al revés? Ay. También te vas a poner los cascos al revés, Rodri. ¿En serio? ¿Por qué? Por favor, ¿puedo dejar de chocar los cristal con cristal? Que suena muchísimo además. ¿Pero por qué te vas a poner los cascos al revés? Ay. Se me está cayendo los cascos. Faltó un minuto y lo canjeo. Ah, que quieres tú también canjearlo. Ah, perfecto. Vale, sí. No. Yo lo veo bien, Yo veo bien que me queráis tener literalmente todo el rato los cascos al revés. Pero podríais... Oh, se me están cayendo los cascos, me cago en mi puta vida. Podríais intentar, yo qué sé, otros canjeos que no son... Tenerme al revés los puñeteros cascos. Que se me... Ojo, macho, se me están cayendo un momento. Ay. Voy a apretármelos un poco más. Ay. Entre eso y la incomodez. Ostras. Doble ítem. Vale. Pero, en serio, gente, por favor. Estoy de minería. Dejarme minar tranquilamente en el Minecraft, por favor. Minecraft, estoy... Minecraft. Estoy en Minecraft, sí. Estoy en Minecraft. No es tiempo como un diamante oriente, no, estoy en Minecraft. Que aparte, otra cosa, gente. Quiero, los que seáis de Minecraft, quiero que me paséis, por favor, server survivals. Que tengáis también por ahí. Hostia, Bastiodon. Para que sean, me refiero, server, o sea, que soporten a todo tipo de personas y todo tipo de cuentas. Si es Java Bedrock, mejor. Pero si es solamente Java, tampoco hay problema. Cuatro ítems aquí. Mira, uno. Pero eso, servers de Java. Si no, yo ya tengo unos cuantos, igualmente. Pero sí que me gustaría tener otros cuantos servidores ahí. Bonk. Así que eso, más que nada, ¿para qué? Para poder jugarlo también con vosotros, ya que a futuro me gustaría más jugar Minecraft Survival más que minijuegos. Secret-Rodrick crea que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. Menos quería mantener ya girados. Estás en Minecraft perfectamente. A ver, sí, un poquito en Minecraft estoy, la verdad. O sea, un poquito estoy. Dame el cofre, sí. Sí, Eric, joder. Eric, relax, acabas de canjear el cofre, amigo. A mi cofre, quiero, pero... Por favor, acabas de canjear el cofre ahora. Lo he listo. Relax, no hay prisa, Eric. Ahí tienes el cofre, pero relax. Ay. A ver, minería. Pero eso, me gustaría jugar Minecraft Survival con vosotros. Hacer una especie de como serie. Y a ver si nos... Y entre todos montarnos un pueblo por ahí. En una serie o de lo que sea. Me es indiferente. Igual que yo haré también un survival por mi cuenta. Pero también me gustaría tener un survival con vosotros. En un, vale, en un servidor. Vaya. What? Vale, nada, he perdido. A la verga, se derrumba todo. Kilo Kof. ¿Cómo? Chan, por favor. Ya, amigo. Va.
a gastar diamantes para crear la carta de cascos al revés. Y de hecho, en cuanto acabe, Miyagi la juega. Eric 64664 está disfrutando el stream. ¿Dónde está la rubita al ratón? O sea, la rubita del volumen, aquí. Cuando se quite el efecto ese, voy a girar las cascos más rápido, Rodri. Pero lo que no está escrito. Pero bueno, sí, sí. Quiero excavar. Diréis, ¿estás excavando mucho? Lo sé. Es que, aparte, hay tablas elementales. Aparte de que quiero obtener un fósil. Y sí, el Pokémon fósil también es renombrable, ¿eh? O sea, me toca un fósil o puedo obtener un fósil, también lo voy a renombrar. Ojo, tipo dragón, la caja. Secret-Rodrigo crea que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. ¿En serio? Modo chill. No puede. Está en modo chill. Me estáis obligando todo el rato a tener los puñeteros cascos al revés. Y se me están cayendo. ¡Ah! Es que no me los puedo apretar más. No me los puedo apretar más los cascos. Se me caen todo el rato. Y me obligáis además a tener girados. Pues no puedo, se me cae. A ver. Ahí y ahí. Tipo dragón, caja tallada. Así que eso. Otra cosa. Obviamente esta noche vamos a jugar universo, pero me gustaría que el futuro, el próximo streaming que haya de Minecraft, el que sea, ya sea survival, no sea minijuego, sino sea full jugar survival con vosotros o con quien sea, me da igual. A ver, la cosa es no jugarlo solo, que por mí no hay problema, ¿eh? También haré directos de Minecraft solitario, porque también me gusta mucho estar ahí. Ya sé mirando otras cosas. Capturo un mango 2.0, pero queda con otro nombre. O sea, podría capturar un Crobat, pero mi equipo sería full amistad conmigo. O sea, necesito que tengan mucha amistad entonces. No, 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 no. Pokéball. Tóxico. Tóxico me interesa. No. Escolupi. Mierda. ¿Quién me regala cofre? Te has quedado sin punto, Rodri, ya. ¿En serio? Ya te has quedado sin cofre, Rodri. Ahora regalaré. Dentro de unos 5 o 10 minutos acabaré regalando más tandas de cofre. Tú no te preocupes, Rodri. Ya he dicho que en Pokémon Diamante Brillante regalo muchas tandas de cofres. Pero de siempre. Pero con calma. Tengo una gana de que acabe eso. Porque aparte, ya se te han quedado sin cartas. Así que... ¿En serio, amigo? ¿En serio? No tengo... tengo cartas, pero no me sirven para este momento. A ver, por mí mejor. ¡Ojo! ¡A la mierda! Estoy hasta las narices. Desde los cacos así. Un momento. Ahora sí. Ya está. Tiene cooldown. Hombre, sí. Pobre. ¿A qué sí? O sea, todo el rato con los puñeteros cascos. Además, cayéndoseme todo el rato. Que lo peor es eso. Cuando los cascos se caen o se giran. Claro, al girarse, la oreja no está hecha para que esté de esta posición, sino esté de la inversa. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí intento ajustarlo de tal forma en la cual la oreja está como un poquito apretada. ¿Y qué es lo que implica? Que se va cayendo poquito a poco, se va cayendo poquito a poco. Hasta que se me caen los cascos completamente. Bueno. Eric 646464 cree que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. Tomar por culo los cascos. O sea, me ha tocado un fósil, tendría que estar feliz. No estoy feliz. No estoy feliz, un momento. Ay, disculpad. A ver, que acaba de entrar mi hermano. Adelante. A ver, debería estar feliz porque me acaban de tocar un fósil. No estoy feliz. No estoy nada feliz. No estoy feliz, ¿eh? O sea, tengo una gana de que acabe lo de la carta, te lo juro. No estoy feliz, no. Vosotros te partís el culo. Yo estoy cansado de tener cascos al revés. ¡Joder! Medio espacio ocupaba la amiga. Pero se acaba de entrenar, por eso literalmente he tenido muy un momento aquí. Un minuto, ok. No hay problema. ¡Ojo! Oye, pero, ¿y esta pared qué tiene?
Ahora tiene aquí a Arceus y yo en plan de... ¡Ah! Es que tiene cooldown. ¿Cuál tiene cooldown? Esta mierda, sí. Fósil cráneo. Vale, vale, vamos a tener un cráneo. Sí, 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 sí. ¿Y quién es el siguiente de la tabla de este? Mine. Mine matador. Mine un cráneo. Dejadme pensar. Secreción bajo Rodrigo, crea que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. ¿Sabéis cómo le voy a renombrar este vídeo en YouTube, verdad? Ya sabéis cómo le voy a renombrar este vídeo en YouTube. Y mientras... No, no, nada, simplemente va a ser Pokémon de la debida trata. Mientras juego el juego, el chat toca los juegos. Dejadme los cascos ya girados, por favor. Mira que os gusta tenerme los cascos así, en plan de, venga, nope, venga, nope, venga, nope. En fin, da igual. Da igual. No pasa nada, no pasa nada. Me tengo que relajar. No estoy de chilling. No estoy de chilling. Habitante, estoy de chill. Ahora no. Estáis todo el rato echándome la misma mierda, gente. De... echar los cascos al revés. Los cascos al revés. Creo que llevo literalmente 15 minutos con los puñeteros cascos al revés. Vale, por favor. Hasta ya. A ver. No me puedo concentrar. Es que no me puedo concentrar. Me faltan 5 diamantes. Me da igual. Quédate sin diamantes. Para quedar acá. ¿Qué es sin diamantes, Robin? Hasta con el puto casco tiene al revés. Es que voy a coger los cascos. Lo voy a tirar a la cama y es donde. Ahí se quedan al revés. En la cama. No escucho el juego. No escucho nada. No tengo notificaciones de nada. A la verga. Te lo juro. Voy a hacer eso a este paso. No mames. Ay, pero bueno. A ver. Dos objetos detectados en el muro. Nada. Nada. Para crear la carta, anda a curar. Secreción bajo Rodrigo, crea que es tiempo de que vayas a un centro a curar a tus Pokémon. Vale, pues acabo la edad de este juego y voy a curar. Eric 646464 cree que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. Toma por culo los cascos. Toma por culo los cascos, ya está. No escucho el juego, no pasa nada. Toma por culo los cascos. Toma por culo. No escucho, me da igual. No escucho, ahora, adiós a los cascos. Se acabaron los cascos, no tengo ningún tipo de audio ahora mismo. Me vale verga, me da igual, no quiero escuchar nada. No. No, o sea, no. Están, literalmente, que veáis. Está... Bueno, aparte que se me han girado los cascos. O sea, se me han puesto así. Les he tirado a la cama, me he dicho, me vale verga. No quiero saber nada de los putos cascos. No quiero, no. Ay, un momento, que la cara, me han hecho la carta de ir aquí a la superficie. No me da la gana, no quiero. No. Me han hecho la carta de ir al centro Pokémon Silver Coco. Es que no escucho el juego, qué raro se me hace escucharme mismo y no escuchar el juego. Ah, qué raro. Me estoy partiendo de risa. Yo no, ya. Que acabe el efecto de la carta y me vuelvo a poner los cascos. A tomar por culo los cascos. Que les den. Paso. No, 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 es que no quiero. Vale, cránidos. Que cránidos va a ser. Paren ya. Paren ya. Cree la carta. Gente, hay que controlarse un poco, ¿eh? Hay que controlarse un poco porque tal. Porque ya tanto spameo de cartas de la misma, además. Se pone. Hay más cartas, hay más efectos. Y me echáis todo el rato de los putos cascos, por favor. Que ya los he mandado un poco la semana, mía. Me he cansado ya. Me vale verga. ¿Quién era el que restauraba posición? ¿Era este? No, era. No, espérate, era el de aquí delante, era de la recepción. ¡Ey! Vale, sí, es este. Vale, pues vamos a dejarle el cranito, espero que lo restaure. Simple, ¿no? Ah, vale, simplemente es entrar y salir y ya está, como el original. O sea, literalmente es entrar, salir y ya tenemos el cránidos. Vale, es mini matador. O mini, a secas, no sé cómo le llamaré. Me digo a estudiar, ¿verdad?
Toma tu cránidos. Recibes un cráneo. Vale. Esto sí que puede ser interesante. Pokémon fósil, tipo roca. Esto, no, esto sí que me interesa. ¿Quieres poner un moto? Sí. Mine. Mata. Mata. No. A ver, un momentito. Vamos a continuar. ¿Quieres hacerme. Añadirlo al equipo? Enviarlo a cajas. Yo meto enviarlo a cajas. Han venido a traer esto. ¿Ves? Vosotros me maltratáis, aquí me cuidan. Ahora ya que se han quitado el efecto, voy a ponerme los cocos bien. Gente, parad. Parad ya. ¡Ojo! ¡Ahora viene piso! Secret-Rodrick crea que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. Toma por culo. Toma por culo. Voy a. Te lo digo. Voy a comer y entre los cocos a tomar por culo. Me vale verga. Además, a vuestra salud. No, no me importa. No me importa. No quiero escuchar nada a través de los cascos de mierda. Me quedo con tres teams sin cascos. Me quedo con tres teams sin cascos. No me importa. No me importa, pero nada, No me va. Me da igual, ¡Wow! Enfrentamiento. ¡Qué sonido más interesante! ¡Wow! Estoy escuchando todo el juego. ¡Bla, bla, bla! No me interesa. No me importa. Leen por culo las cosas. Al sonido que transmiten todos ellos. Y el sonido de la carta. No me importa. Es que no quiero volver a girar. No quiero. No me interesa. No me interesan los cascos. Que me atragando por hacer un poco. No me interesa. Es que no me interesa, en serio. No me interesan los cascos. Ahí se quedan. No, no todos los streaming, pero ahí se van a quedar 2 minutos, 5 minutos, lo que haga falta. No quiero escuchar nada. Todo el puto streaming con los cascos al revés. Es que. Es que ya no sé ni qué decir, en serio. Es que no sé qué decir. Me habéis hecho estar. O sea, ¿cuántas cartas habéis canjeado? Luego veré. Cuando acabe streaming, luego veré cuántas veces habéis canjeado la carta de los cascos al revés. Porque no mames. O sea, ¿cuántas cartas de esas tenéis? No me importa. No me importa. Me vale verga. Los cascos se quedan ahí. Toma por culo. Cuando acabe, me lo vuelvo a poner. Y si me lo vais a quitar, lo tendré a tomar por culo otra vez. No quiero cascos. Se acabaron los cascos. Adiós, cascos. Vaya, he subido de nivel. ¿Qué sonidos más interesantes? Es rarísimo jugar un juego y no escuchar nada del juego. Y no escuchar nada en general. Porque todo el sonido siempre lo tengo por los cascos. Y se me hace tan raro no tenerlos puestos. Sea de la forma que sea. Pero es que claro, canjeo de carta. Toma por culo. Ya está. No me importa. Qué bueno está esto, los rigetos se llaman. Están de puta madre. Ya quiero ver ese vídeo. ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo quieres ver? Ay, un momento. Esta vez sí lo he intentado a tomar por culo de verdad. Ay, que no llego. Ahí está. Bueno, me acabo de trabar en el estómago lo del este. ¿Cómo está el profe? Mierda, lo se ha apagado sin querer. Secret-Rodrick crea que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. Ahí. Ahí os parece bien. ¿Os parece ahí un buen sitio para tener los cascos? Ahí. Espérate, os voy a hacer enfoque. Para que veáis bien, ¿dónde voy a tener? Ahí va a estar el sonido a partir de ahora. Ahí lo tenéis, ahí tenéis vuestro sonido, ahí tenéis vuestros cascos. Ahí los tenéis, ¿qué os parece? Ahí tenéis vuestros casquitos. Por culo a los cascos. Ahí detrás se van a quedar. Ya está, no me importa. No me importa. No me importa. No me importa, no me vale, me vale verga los cascos. Putas cartas de mierda. Rodri y Eric se lo están pasando de puta madre, ¿eh? Pero de puta madre estoy yo mientras tanto. Le dan por culo a los cocos. No me importa. Es que no me importa, en serio. Ahora sí, ya me quedé sin cartas para destruir. Menos mal, ¿eh? Menos mal. No vaya a ser que tenga más cartas. Luego voy a ver cuántas cartas habéis canjeado de estas. O sea, me flipa. 10.000 cartas.
ahí se va a quedar lo que quede de Steam, ¿eh? No voy a escuchar ahí, en la puerta. Te perdí un momento, voy a apagarlo. Que tiene la cruzada. En la puerta se van a quedar ahí los cascos porque no quiero. Es que no, ya no quiero. Ya me da igual. Ya lo habéis cansado tantas veces que ya estoy cansado de cogerlos y volver a ponérmelos y. Ya me da igual. Ahí se van a quedar. En el pomo de mi puerta. No quiero ni verlos. Detrás míos. Ahí se van a quedar. Madre que me parió, tío. La madre que me parió. 25 canjeos de la misma puñetera carta. Creo que ya es hora de que regales cofres. Tú me relajas. Pero sí, es verdad. Tengo que regalar cofres ya. Joder, macho. Ahora imaginaos una persona que entra al Steam y dice... Pero, ¿y este men? No tiene cascos ni nada. No, no tiene ningún tipo de sonido. Correcto, no tengo sonido. Mi puto chat me ha obligado a no tener sonido. Mi puto chat. Es. Chat habitualmente de la gente. Le cuida, le dice cosas bonitas. Mi chat. Que no tengas cascos, te, me dices. A los que están nuevos en el chat, bienvenidos. Mis cascos están ahí en el puto fondo. En el puto pomo de mi puerta. ¿Que se ven ahí? ¿Lo voy a dejar? Ahí está. Os presento mis cascos. Cascos. Cascos, yo. Cascos, yo. Sonido, ahí. No me importa, no quiero escuchar nada. Ni cartas, ni vergas. Nada. Me vale pingu, me vale tres pingus. En serio, no quiero saber, es que no quiero, no quiero. Me van a echar 10.000 veces la misma puta carta. Ahí se quedan. Sin sonido, todo el puto directo. Pues sonido todo el puto directo, ningún problema. Imaginaros. Cualquier persona random que entra al streaming y de repente diga: pero este, yo me acuerdo que tenía cascos. Sí, tenía. Hasta que mi chat me obligó a quitármelos y decir, me he cansado. Es que la madre que os parió. Ay, se me hace muy raro si no escuchar nada, ¿eh? Pero muy raro no escuchar nada. Pero bueno. Exclamación Stream Loots. No. Está en una imagen abajo, si quieres meterte a Stream Loots. Igualmente, yo cuando regalo cofres los envío por aquí por el chat. Es simplemente picharle sobre... Ay, perdón, sobre el cupón. Uy, me ahogó. Me entró una... Uy, en el pecho. Me entró una... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando te entra hipo, pero no del todo? ¿Cómo se llama? Oh, ¿cómo se llama cuando entra hipo, pero no? Estoy muy bobo, ¿eh? Estoy muy bobo. No me salen las palabras. ¿Cómo se llama cuando tienes hipo, pero no tienes hipo? O sea, te entra o hipo, pero no haces el... Ese. ¿Sigo siendo hipo? No es hipo eso. Yo creo que tenía otro nombre. No me acuerdo. ¿Quién me regala cofre? Nadie. No, quien quiera. Juego con los cascos alrededor de 30 segundos. Da igual, ahí están los cascos. Ahí se van a quedar. Todo directo, Rodri. Tú no te preocupes. Lo habéis logrado. Habéis logrado que los cascos se queden ahí detrás para todo el streaming. No me importa, no me importa. Me da absolutamente. No quiero escuchar nada del juego. Ni de nada en general. Qué buenos están estos panchitos, eh. Qué buenos que están. Panchitos, ganchitos. Panchitos. Panchitos es otra cosa. Pero bueno, lo que quiero ahora mismo en este streaming es que el Pokémon nos siga detrás. Porque entre canjeos de cartas, boberíos que ha pasado en un momento, no he hecho nada. No he avanzado absolutamente nada en el streaming. Y comida. Bueno, he avanzado en que he descubierto cómo actúa mi chat. Mi chat no me aprecia. Bueno, me aprecia, pero para mal. ¿Me das uno por fin? ¿Un qué? ¿Cofre? No. Cofre si lo canjeáis. Y la tanda de cofres es cuando yo considero. O sea, a partir de 30 minutos yo digo, vale, considero que ha pasado suficiente tiempo y regalo cofres. Pero si no, no. Si no es cuando vosotros canjeáis con... Coño. Cuando canjeáis vosotros por puntos, perdón. Pero si no, ahí, se queda. Un panchito. Están de fan genial, los disquetos y todo esto. Está. Qué cosa más rica, eh. Pero bueno. A ver. Qué frío me ha entrado. Pero por el resto, en serio, no os preocupéis.
Si es porque algo de sonido, vale, ahí sí que os preocupáis. Pero si no, si es cosas del juego y cosas así, lo estoy viendo, sigo teniendo la pantalla delante. No me hace falta ningún tipo de sonido. Se está empezando a oscurecer ya aquí el día. Debería dar la luz. Voy a poner la cámara bien. Este paso, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me dejarlos aquí en la puerta. Los voy a colgar a mi lado para que se vean dónde están los cascos. Aquí. Y ya está. Nada. Ahí se quedan. Bueno, a farmear puntos del canal para canjear cofre. Al show me chat. Es literalmente para hacer un clip y decir: el chat de todo el mundo, hay cosas bonitas. Y hacer un clip de eso, de las cosas bonitas que hay en el chat. Mi chat, quiero canjear puntos para que no tengamos cascos. Ay, me choco con ellos. En serio. Eso es lo que se espera de mi chat. Mi chat es: no tiene cascos, kilo. Esa es la gracia. Claro, imaginaos esto cuando yo no ponía la cámara. Ahora que pongo la cámara, claro, ahora es otra cosa. Cuando no ponía la cámara, tenía las mismas cartas, pero no se sabía si yo estaba en los cascos quitados, puestos, girados o qué estaba haciendo. Ahora que tengo la cámara, claro, se ve que no tengo ni siquiera los cascos puestos. Y esto es otro rollo. Pero bueno. Quiero avanzar, es que quiero avanzar con la historia. Es que no estoy avanzando, por culpa de hacer el bobo. Pero nada. Perdón. Dime, ¿sabes algo de los orígenes de este mundo? ¿Cierto, Sorian? Uy, perdón. Estuve la venta muy carraspeada. Ciertas teorías afirman que este mismo lugar, el Monte Corona, fue el punto del que se originó. La región de Sino, antiguamente de Jukui o Susui o como mierda le llamen el Pokémon Arceus. En este mundo tan peculiar... Uy, pero me he inventado todo. En este mundo tan reciente como el nuestro, sería de esperar que no hubiera cabida para conflictos, ni guerras. Y sin embargo, eso es lo que nos encontramos. Voy a poner esta voz porque me estoy estresando la banda. Pero no me malinterpretes, los combates de Pokémon son distintos. ¿Por qué tengo una fantasía jodida? No considero que sean parte del problema. Más que nada porque tú vas a generar problemas. Me vales verga, Helio. Eres un mentiroso. O sea, aquí todo lo que me estás contando son pamplinas para meterte con... Luego, a enfrentar y decir: jaja, todo lo que te he dicho es mentira, te voy a reventar el culo. Le revientas tú el culo y ha dicho: vaya, mis convicciones no eran tan buenas como las tuyas. Amigo, por favor. Deja el boberío. Esto también me encanta, este juego. Un Bidoof salvaje. ¿Dónde ha salido un Bidoof? Esta es una cueva. Ah, un Bidoof salvaje ha venido a roca para ayudarte. Eres un Pokémon Ranger. Eres mejor que un Pokémon Ranger, de hecho. Ya que te viene a ayudar todo el rato Bidoofs. Todo el rato. Bueno, un detallito que sí que veo que me está molestando en este juego mucho es la perspectiva del personaje. Al moverse tridimensionalmente, pero ser sitios súper finos, al meterte justo para el tubo, como que le cuesta un poco al personaje meterse. No sé por qué, pero le cuesta. A lo mejor soy yo que soy el único que dice: ah, pues me cuesta, pero... No, no, que en serio, que hay veces que se choca y como que va más lento en vez de ir igual de rápido que siempre. No sé. Pero eso de ahí, eso es para que Adri evolucione. Esa piedra, bueno, esa piedra, ese objeto que está ahí abajo. Pero hasta que no tengamos surf, tampoco puede evolucionar Adri. Así que ajo y agua, en resumen, a joderse y aguantarse. No me quiero enfrentar a ti, vale. Pero usted sí, es obligatorio. Bueno, también os digo, en cuanto tenga lo de poder moverme con el Pokémon, la amistad de Oswald y Eric va a aumentar mucho, pero mucho, 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 mucho. Saca Onix. Ay. Es que no quiero que se caigan, pero me va a chocar al final contra ellos, porque me estoy viendo ahí. Y al final, una de estas veces, ¡pah! Y a tomar por los cascos. Ojo, ayer era top 38 y ahora soy top 32. Y lo he dicho, se sube súper rápido. No hace falta que seáis suscriptores, solo con ser seguidores ya se sube rápido. Rayo bruja. Lo he hecho un millón de veces. Simplemente es quedándose los streamings, viéndolos. Y así se va subiendo. Fíjate, Piso está en las posiciones súper altas. O Eric, o Oswald, normalmente. Son VIPs del canal. Ahora mismo, ¿por qué? Porque están en el top 12, metidos. No te falta ser suscriptor para ser VIP. Pero para nada. Simplemente estás viendo los streamings. Y ya. Eso es lo que se denomina apoyo al creador de contenido. Por eso yo incentivo ese apoyo con el VIP. Dando, oye, ya que me has apoyado y has estado mucho tiempo viéndome, más tiempo que el resto, que otras personas, considero que tú, frente a otras personas, eres VIP en mi canal. Bueno, aparte del canal, obviamente también en Discord.
Pero bueno, aparte, al top 3 VIP sí que tengo pensado concederle privilegios en el server de Discord, o sea, que se puedan meter en directo y hablar. Por ejemplo, ahora mismo el top 3 del canal sería Alex, que ya tiene ese privilegio, Jorban, que a veces lo hago yo, que le meto a veces en llamada, y Oswald, pero Oswald es súper tímido, Oswald no habla. Pero bueno, si él quisiera, podría tener ese privilegio de poder hablar en algún directo, o sea, meterse al canal, yo que sé, de Pokémon Unite y meterse, y al estar en este canal, tener el privilegio de poder hablar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo en Discord? Voy a crear top 1 VIP, o sea, separado del VIP, ¿eh? No va a ser el VIP, va a ser el VIP más top 1 VIP, top 2 VIP, top 3 VIP, que va a ser un rango extra que meta nuevo en el servidor. Para así como categorizarlo y que los tres esos puedan hablar. O simplemente le podría llamar top VIP, o sea, en referencia al top 3. No sé, voy a crear, estoy pensando más en crear un rango personalizado para cada uno de ellos y ya. No quiero enfrentamientos, no quiero enfrentamientos, no quiero enfrentamientos. Kilop, ahora ponte los cascos, ya te dejaremos en paz. No. Ya no. Así se me han quedado los cascos. Ay. Bueno, vale. Me pongo los cascos, pero un momento, dejadme que vea dónde están. Así. Un momento, que estaban súper apretados para que no se me cayeran. Y voy a bajar un poquito el volumen, que se me ha desajustado. Menos mal, de no ser por ti, Buneri, ya se habría escapado corriendo. Pues, amiga, controla tu puto Buneri. Pequeño Buneri, a tu Pokémon. Dios, qué raro se me hace ahora escuchar el juego. Ah, ahora a mamarse, ¿cómo? ¿A qué te refieres, piso, con eso? Ojo, apareció piso, correcto, apareció piso. ¿Cómo que has aparecido piso? Si sí, digamos que me he tirado un buen rato sin los cascos puestos, Eric. Uy, Eric, Oswald. Uy, Oswald, piso. Erika Cajiedo, cascos, te ves más linda con los cascos árabes. Eso no funciona así. Aparte, lo has escrito fatal. Lo ha leído el chat fatal, porque si no lo escribe bien, obviamente el bot va a leer mal. Uy, que sí, que te voy a desafiar. Eres... Es la quinta líder de gimnasio, si no me equivoco. Fátima. De tipo fantasma. O no, tipo... ¿Tipo siniestro o tipo fantasma? Yo siempre he pensado que era tipo fantasma, pero posiblemente sea tipo siniestro. Quería liarte, correcto. ¡Oh, Dios, la de moda! Correcto. ¡Hola! ¡Antes me llamas desde Buenapuro! ¡Hola, Kilo! ¡Ey! ¡Ey! Ahí todo el rato. Mi personaje, ¡ey! Ahí va, no me digas. Que Casilda es tu madre. Sí. Entonces debe ser una... Sí. 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 Ha sido el rato. Que sí, que sí. Que voy a participar. De hecho, voy a participar en un super concurso. Nunca he participado en uno de estos. De niño sí, pero en los concursos normales. No en el remake esto que han hecho. Ni siquiera en mi partida principal he participado en los concursos, ¿eh? Así que voy a ver qué tal. Bueno, casi también tengo que verte. Hasta la próxima. Venga, hasta luego, señora. Qué aburrida. Que aparte, ella es del jurado, si no me equivoco. Sí. Necesita negante como tu Pokémon. Anda, toma, está tuando, causará sensación. Pues a ello. Ha recibido un conjunto de gala. Sí, sí, voy a concursar, a ver qué tal se me da. Pero esto iba igual que el otro, que había que poner sellos a tu personajito y cosas de esas así. No sé, pero voy a probar. ¿Hola? ¿Ah? Ostras, Alex. Pero no estabas jugando. Hola. Sí, exacto, estaba. Por eso. Mira, voy a hacer un super concurso justo ahora, Alex. Bu. Ah, me he pasado medio streaming, Alex, con los cascos quitados. Cielo, tengo un dilema. Yo dos. Uno, me acabas de dejar sordo. Dos, dime. Quiero hacer directo, pero no sé de qué. Zelda. Solucionado. Si quieres intentar pasar por adelante. No. Qué rápido lo soluciona. Nada. ¿Eh? Solo te entendí que subiera Zelda. Correcto. ¿Quieres apuntar uno de tu Pokémon? Sí, voy a participar, a ver qué tal se me da. Pero un momento. Antes de nada, ¿qué cosas tengo de carisma y todo esto? A ver, yo si tengo dudas, yo sé lo que voy a subir. Zelda, está. Vale. Esto es lo que quiero. ¿Cómo? Zelda dice. No, piso. Zelda con L. Sí, digamos que me han obligado, Alex, a tener medio streaming los cascos quitados. A lo mejor me cago un puto en la vida de alguien. ¿Vale? Tú imagínate. Medio streaming en plan de... Bueno, ¿ves tus cascos? Adiós. En plan de...
Vale. ¿El qué? ¿Qué cosa, Alex? Otra cosa. Pero lo que me he fijado, le gusta el boberío. A mi chat. ¿El boberío? Sí, digamos que es más de... Gente, relax con esto. La gente, ¿cómo? ¿Que lo hagamos más veces? Bueno, procederé a gastar puntos. ¿Cuántos puntos tienes tú? Más de 40.000. ¿Solo? ¡Qué poquitos! Ya, porque los voy gastando. Yo tengo infinitos. No te jode. No te jode, es tu canal, ¿no? Dice, mejor regalarme el cofre. Ostras, hidratación. Conjunto. ¡Ay, sí! ¡Soy la más fácil de nuevo! No le regales cofre, Alex. Digamos que les gusta el boberío y me han echado 10.000 veces los cascos. Y en serio, gente, controlas un poco lo de los cascos. Concurso de carisma a nivel normal. Yo tengo el que más carisma aquí. ¿Tú has visto ese trajecito? Se me antoja ahora mismo Warframe, así que jugaré Warframe. ¿Puedo jugar Warframe? ¡Venga, venga! Sí, dame, porfa. ¿Cómo? A ver, no, lo dijo Eric. Es algo que podría hacer. mira el chat. Eso fue por muchos directos quedándome solo para utilizar bots. Sí, qué bonito. Si ves la lista de bots, he baneado dos en el mismo momento. Sí, precisamente cuando me estaba mirando. Yo, increíble. Un momento, ¿por qué? Porque esto es un Guitar Hero de repente, pero súper simple, Alex. No seas malo, Alex. No soy malo. Soy okay. Alex. Porque esto es un concurso. O sea, porque esto es un Guitar Hero, Alex. Mira esto. Muy tarde. Oye, wow. Pero que esto es un Guitar Hero, pero súper cutre. Así yo no recuerdo los concursos Pokémon, los super concursos estos. Yo recuerdo que había que hacer habilidades, vestirlos de cosas y cuadrar. No un Guitar Hero. Oye, yo no recuerdo esto así, pero para nada, en serio. Ok. Me imagino la gente que se tome esto en serio, a lo de... Venga, venga. ¡Ah! Ahora. Venga, apurar el último momento. ¡Ay, Dios! Muy tarde, mierda. ¿Se ha acabado? Está el chat. ¡Qué dificultad! Ya. Ya que tiene muchos puntos, pero Alex tiene muchos puntos porque es sub y porque ha estado ahí muchos directos. Casi no, todos. Se me acabó la sub. ¿Ya se te acabó? Sí. Mira. Entonces ya no gana muchos puntos. Dos actuaciones destacadas, adivino lo yo. Lo que decidí hacer es, este mes le tiro la suba a otra persona y sí. El siguiente mes te la tiro a ti otra vez. No te falta, que me entiendes a mí si no tiras. Sí, pero es lo que quiero. Ah, vale. Y una actuación destacada. Aquí tienes tu premio. Un sello de carisma. ¿Cuál es el problema? Que no sé a quién tirarle sub. A quien quieras. Al Neptrapo, obviamente. Vale. ¿Qué bobería sos? No, tío. Han cambiado los... Me gustaban más los concursos de antes, Alex. Vaya mierda. ¿Y qué mando? ¿La cintita? Me han dicho, ten una cinta. Ah, no mando nada. ¿Me has subido los stats y ya o cómo? Vaya mierda, tío, esto. Han cambiado los superconcursos y a mí me gustaban mucho más antes que ahora. No sé qué acaba de pasar. No sé qué acaba de pasar. Bueno. Que sí, que yo quiero a mi Pokémon fuera, Alex. Quiero a Eric, si me equivoco que es Eric o Eric o... O Eric o... ¿Cómo se llama? Oswald, necesitamos que tengan amistad, así que necesitamos que uno de los dos esté fuera. ¿Puedo sacar a pasear? Bla, bla, que sí. Voy a sacar a partir. Por una pendejada se dobló el pie. Me tuve... ¿Cómo? ¿Tuve que ir a comer? ¿De paso? Te conté que por... No me lo has contado. Oye, ya. Pero gente, dejen de pedirme cofres. Luego, un momento, Alex. Tampoco están tan caros, ¿no? Quiero decir, Alex, cuando no, aún así, cuando lleve como 15, dentro de 10 minutos, regala una tantita de cofres de ahí de 20, por fin. Cuando lleve 10 minutos más, ¿vale? Voy a perder la noción del tiempo y lo sabes. Lo sé, por eso lo sé, por eso te lo digo, porque sé que estás jugando y sé que la vas a perder. XD. Pero te encargo a ti la tarea esa para hacerme poco responsable de ella. Mi Pokémon. Es God. Sí, soy. Literalmente, él ahora tiene la tarea de regalaros cofres con la tanda de cofres, pero dentro de 10 minutos. Si se lo pida, es su culpa. Vale,
Te cargo la responsabilidad del pato, Alex. Te cargo literalmente el pato, nunca mejor dicho. Aquí puedes probar un poco eso con tus vallas. Cocinar, creo que no tengo ni una valla. Efectivamente, no tengo vallas. Un momento, ¿me está siguiendo mi Piplup y me está siguiendo mi... mi Buneri? ¿Me estás vacilando? ¿Y mi Piplup? ¿No puedo hablar con mi Piplup? Ah, sí, puedo hablar con los dos. Piplup respira hondo. Hostia. Me he hecho daño en la nariz. Es que tengo las fuerzas nasales teponadas y por eso pasa eso. Que me haga daño. Alex, regala ahora. No. Vale, hay que respetar los tiempos. Los tiempos hay que respetarlos. Pero, ¿qué es esto? Todo, todo pide de mi cofre. Voy a dar luz. Que ya se empieza a ver oscuro. Sí, es que digamos que les gusta que tengan los cascos al revés o que directamente omita mis cascos como si no existieran, Alex. Vale, vamos a hacer que Eric nos siga. O sea, Oswald está bien que nos siga, pero vamos a sacar a Eric. Ya que no necesita mucha más amistad. Ya que son 220, pero Eric sube más lento, si me equivoco. O eran todos por igual. No me acuerdo. Pero, he cumplido lo que he dicho en el título de directo, Nuestro Pokémon nos sigue. ¿Nuestro Pokémon nos sigue, sí o no? Ya nos está siguiendo, El anterior título cumplí. Líder de gim... Y cumplí además de más. Líder de gimnasio. Y... segunda medalla. ¿Y segunda medalla? ¿Dije? No, dice segunda medalla. Y valle eólico. Y cumplí también. Pero como habéis popeado mucho en este directo, no me da tiempo a tanto. A ver, en fin. Que por cierto, luego esta noche sí que va a haber Minecraft como votasteis, Pero porque lo votasteis, aunque ya os digo que las encuestas las eliminaré para poner Minecraft un día entre semana y Pokémon Unite los fines de semana. Y dejarlo así, un poco más organizadito el canal. A ver. ¿Ibas a decir algo? Perdón, Alex. Que creo que te he cortado, amigo. No, estoy pensando en voz alta. Ah, vale. Buah, ¿y si esta arma la pongo a pura cadencia? Y por cierto, sí, estoy comiendo panchitos porque están de puta madre estos. Mi señora madre me dijo, hey, quiero ser esto yo. Me interesa. Así que por eso estoy comiendo panchitos. Pero bueno. Estás comiendo panchitos. ¿Cómo se llama esto? Esto rosa. Bueno, esto rosa. Rosa, es naranja. Que no sé cómo llamarlo. Tornados y... esto creo que se llama tornado. Y el otro no me acuerdo. Risquetos creo que se llaman. No lo sé. Tan de puta madre. Tanto uno como otro. También os digo, mira que yo no hago directos cortos, pero ahora voy a hacer un directo corto, Alex. El de la tarde voy a hacer un poco más corto el directillo. Vale. Y dirás, ¿por qué? Porque estoy cansado de verdad. O sea, tengo la primera vez que tengo sueño, que me entra sueño una tarde. Porque habitualmente hago directo, claro, hago directo de 2 horas siempre, Alex, como ves siempre. Pero yo me he cansado. Está cansado. Yo me he cansado y así descanso un poquito. Aparte, aunque me daré un poco. Yo supongo que haré directo de Zelda y ya. O sea, si quieres, te puedo acompañar en el directo tuyo o puedo estar ahí en el canal público 1. Pues mira el problema. Pero no quiero estar mucho tiempo jugando porque quiero descansar un poco últimamente. Llevo todo el día jugando. Entiende. Picotazo, amigo. Tengo una cosa que te hace counter a todo tu Pokémon. O sea, a todo tu Pokémon, a casi todo tu equipo. Tengo ataque de tipo agua, ataque de tipo volador, ergo todo tu equipo está muerto. Yo no puedo dejar de comer las putas guarrerías estas, pero están de puta madre. Lo siento, gente. Ya me disculpáis. Por cierto, le sacamos niveles, pero cuidado, Es nuestro contratipo y le estamos derrotando poquito a poco. Vale, estaría mejor que cambiáramos, también os digo. Y no bobeáramos. Vamos a echar a Horban, que además es de su tipo. Y así le quitamos más. Ah, porque Piplup... despierto hasta tarde. ¿A qué hora estuviste despierto ayer, Piplup? Tule general. Y mira hasta qué hora estuve. Tengo que con minimizado. No hay ganas. Que además, es verdad, creo que me preguntó Rodri hasta qué hora estuve ayer. Mierda. Quiero un ataque tipo normal en vez de tipo volador. Esto por aquí. Tú mira general. Y sube un poquito. Esto lo voy a poner a estado. Ataque ala. Adiós, Grotel, amigo. Bueno, un combate menos contra Perla. Así que, chévere. Pero puede ser, puede ser eso, Rodri. A ver, siempre me quedo hasta un poquito más tarde, de lo normal. En Discord, siempre, siempre. Secret-Rodrig quiere que cambies de Pokémon ahora.
Pues echaré a Alex. Uy, a Alex, a Adri. Tío, ya me quería echar. Me refiero al combate. A combatir. Pero bueno. Sois la misma persona. Digamos que Adri ahora mismo es un Kirly, Alex. Tú del pasado. Ajá. Para que entiendas, ¿te acuerdas de Gardevoir? Sí. La segunda etapa evolutiva. Sí, sí, lo sé. Va a matarme a Adri, no me preocupa. Adiós. Me morí. Maldición. Vaya. Se baja aún más la defensa. O no, la velocidad. Se aumenta la defensa. No, se aumenta el ataque y se baja la velocidad. Pero es que no te va a afectar, amigo. Mira, he hecho a Eric, te hace un bonk y ya. Toma por culo. ¿Y qué has dicho? Perdona, ¿ves? Estoy pensando en voz alta. Ah, vale. Pero bueno. Vamos a cargar. Es que simplemente quiero cargarme a este señor ya. Y cortar un poquito directo por hoy, porque. De hecho, sé que ha sido un directo muy corto, el de ahora. Y ya lo siento, pero. El de anoche intentaré que sea un poquito más largo. Pero es que estoy en serio, estoy muy cansado. Mentalmente hablando. Me quedaría o por aquí hablando con Alex o me iré al canal público 1. Meteorónimo no. Así que eso. Ah, bonita. Quiero seguir con Eric. Es que tiene un poder. Tiene poder pasado y Eric puede reventar, eh. Ay, tengo hipo ahora. Lo que me faltaba. Aparte de que tengo sueño. Como veis, ya se ha hecho de noche aquí. Por algún motivo, se ha hecho de, un momento, ¿se ha hecho de noche? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es, Alex? Se ha hecho de noche a las 6 de la tarde. Sí. Súper pronto, por algún motivo. ¿Por ahí es como de noche también, en Galicia, o todavía no? Ah, está en ello. Aquí ya está full de noche, por eso he activado la lámpara. Si no estuviera la lámpara, me veríais full oscuridad, ¿eh? Pero full, 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 full. Bonita, se ha debilitado. ¡Perla! Un saludo, amigo. Ya se lo toma por culo. Alex está a punto de subir a nivel 25. Pues mira, hablando de Alex, es tu momento de lucirte, Alex. Que aparte, no, no sé si te has visto ahora mismo. Oye, un momento, perdón. No, ¿hace cuánto que no actualizas el layout? Perdón, Alex, ya no eres eso. Perdón, sí, perdón. El layout no está actualizado. Perdón, perdón, perdón. Disculpadme. Ahora eres esto. Es verdad. No, que no había actualizado el layout. Y se me había olvidado poner tu Pokémon el que era. Digamos que eres un Luxio y no eres un Sinx. Eres la segunda etapa evolutiva. ¿Porque estás viendo el layout o no? El layout, sí, lo estoy viendo. Mírate a ti ahora mismo. ¿Te acuerdas del Pokémon ese bonito, eléctrico que tienes? Mira ahora tu Pokémon. Sí, sí. Y como ves, Adri es el tú del pasado. Y aparte, ha muerto como el tú del pasado que es. ¿Por qué? Todos, pobrecillos los Kirlias. Todos los Kirlias mueren en todas las series. Todos. No, tú me matabas a mí. Pues como Adri ahora. Que sí, amigo, deja de lloriquear. Vete a tu casa. Hasta luego, compañero. Y ahora ando hasta luego. Gente, vamos a hacer una raid. A ver, un momento que actualice lo de las raids. Porque no me salta la gente que está en directo. Vamos a hacer una raid a la señora. ¿Por qué no me carga? A la señora Nupe, venga. Que está por aquí en directo, la señorita. Que es muy maja. Le hiciste directo. No le hiciste raid. Directo, raid. Sí, estaba en tu canal, estaba en el suyo. Y de hecho, cuando hiciste la raid, me volvió a mover. Y dice, madre. Pero si ya estoy aquí. Pero bueno, gente. Muchísimas gracias por pasar por el streaming. Ya nos vemos si no esta noche con Minecraft. Y lo siento porque está tan gordito en el streaming de ahora, pero es que en serio estoy cansado. Así nada, gente. Nos vemos si no en el streaming de esta noche. Hasta luego, gente. Adiós. Y por cierto, dale todo el apoyo a Nupe de mi parte, ¿eh? Adiós, gente. Chao.